En esta actividad hemos logrado conjugar algo que venimos haciendo hasta ahora, que es trabajar en lo que es la prevención y erradicación del trabajo infantil, sumando tecnología, sumando innovación, todo vinculado con la educación. O sea, nuestro eje siempre ha sido la educación, bueno, ahora es educación, erradicación del trabajo infantil, tecnología. Los protagonistas fueron los más de 100 niños y adolescentes que filmaron, que editaron el video, produjeron, etc. Después participaron muchos voluntarios de Fundación Telefónica, cada uno con un grupo diferente de niños y adolescentes. Participaron productores, periodistas, creativos publicitarios y diferentes profesionales de la comunicación que ayudaron a los niños y adolescentes a tener ideas y, bueno, y a crear el video para que realmente la idea estuviera plasmada en un producto audiovisual. La actividad me pareció de lo más interesante porque se logra unir la tecnología con, digamos, la creatividad de los chicos. A través de celulares, generar un video para que los chiquilines puedan expresar y puedan mostrar lo que sienten en torno a esta problemática del trabajo infantil. Es una cosa fantástica. Nosotros desde Telefónica, desde Movistar, que tratamos de alguna forma de desarrollar el concepto y de que la gente utilice la tecnología, bueno, que estos chicos puedan haber generado estas ideas y a través de los celulares poder mostrar y transmitir esos sentimientos, me parece una cosa muy, muy interesante. En este taller nos fue muy bien. Sí, eligiendo un lugar característico de nuestro barrio, que como es el Castillito, donde grabamos la mayor parte de nuestro video. Nosotros nos ganamos 15 celulares y una pantalla táctil para la escuela. Se dispararon muchísimas ideas al principio y coincidentemente muchos de los chiquilines que salieron en el video, de hecho, en el corto, en alguna oportunidad se han visto involucrados en situaciones de trabajo. Y bueno, eso lo llevó a plantear incluso alternativas que no se nos habían ocurrido para nosotros. El hecho de que estuvieran ausentes en el salón, eso fue una idea que surgió. Y ahí lo trasladamos después a otros ámbitos, tratando de reflejar un poco lo que es el entorno de la escuela, ¿no? Como decían los chiquilines. Bueno, en realidad básicamente lo que estuvimos haciendo fue acompañar. Los acompañamos en la jornada que hubo acá, para capacitarlos de alguna manera en la filmación a través del smartphone. Y después se ocuparon fundamentalmente los maestros. Es una actividad que está buena porque permite la sensibilización en torno a una temática que es bastante frecuente y que muchas veces está invisibilizada y que forma parte de la vida cotidiana de varios de los gurises con los que trabajamos. Participaron más de 100 niños y adolescentes en este proceso y la idea siempre fue que subieran a YouTube de Fundación Telefónica los videos creados por ellos. Los subimos un lunes y en cuestión de 3 días había más de 5.000 reproducciones y ellos mismos generaron toda esta difusión, incluso llamaron a diferentes centros educativos, a diferentes instituciones públicas, privadas, etcétera, que contemplan y tratan de evitar, de erradicar el trabajo infantil, como el INAH o el SETI. Y bueno, y entre todos lograron esta cifra en poquitos días, que es de 5.000 reproducciones. Fundación Telefónica cada vez más pone foco en este tipo de actividades, en actividades donde, siendo siempre el centro la educación, se vean cómo estas herramientas de tecnología pueden contribuir, cómo la tecnología, cómo la innovación puede contribuir a la educación.